siguiendo sus huellas. Nos encontramos nuevamente en el segmento Entre Piedras y en la segunda parte, pues anteriormente nos quedamos con una pregunta al aire y la voy a volver a repetir. Licenciado, a nivel nacional ya, pues porque anteriormente habíamos hablado de los puntos turísticos religiosos, católicos y no católicos mundiales, pero a nivel nacional, ¿cuáles son esos puntos más conocidos a nivel del catolicismo? Acá en República Dominicana, tenemos puntos de peregrinación muy conocidos, no solamente en la República Dominicana, son lugares que incluso ya trascienden un poquito más. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el caso del Santo Cerro en La Vega, tenemos también aquí en Baní, en San Martín de Porres, el santuario de San Martín de Porres en las Tablas Baní. Y para mí uno de los lugares más simbólicos, que tal vez no es muy conocido fuera de República Dominicana, pero sí a nivel de los católicos internos, es el Cerro de San Francisco en Bánica. Es una caverna, es una cueva donde el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana ofrece una misa el día de San Francisco de Asís. Oye. Entonces se hace una en el cerro arriba en la caverna, y luego se hace otra misa ya en el pueblo de Bánica, también en la iglesia de San Francisco. ¿Pero qué encontramos en esa caverna? ¿Y por qué? Fíjate, el pueblo es muy sabio, y la misma curiosidad del pueblo hace que se descubran cosas. También las mismas creencias de las personas hacen que lugares se conviertan en lugares especiales, ¿no? Uh-huh. Y la gente, pues, llega a aquella caverna, encuentra una estalactita en forma, con la silueta parecida a San Francisco de Asís. Y a partir de ahí se inicia un movimiento de católicos visitando aquel lugar, buscando sanación, buscando ¿reconocido fe. Este por el, por, sí, 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 por el sí, Vaticano? Reconocido por la Iglesia Católica. Por la Iglesia, perdón. Y cada año, el día de San Francisco de Asís, se congregan en aquel lugar entre 20.000 a 30.000 personas. Yo no sabía eso. Que duran 2 y 3 días en aquel lugar para las festividades. Yo estoy sorprendida. Porque usted no ha mencionado la catedral. Sí, la catedral de Santo Domingo, pero la catedral no es un punto de peregrinación, es un símbolo del catolicismo, por ser la primera catedral del Nuevo Mundo. Okay. Que también a mí me causa a veces un poquito de risa cuando tenemos que dar el nombre, porque es un poquito largo. Ajá. El nombre de la catedral de Santo Domingo. Hay algunas personas que dicen, bueno, vamos mejor a decirle catedral de Santo Domingo. Vamos a ver, díganosla. Pero la catedral debe ser llamada Santa Iglesia Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Encarnación Basílica Santa María la Menor. No. Maravilloso. Jauri, por favor, encárgate de poner esto aquí abajo, porque no, yo no lo voy a poder repetir. Si le preguntamos a Edwin Ariste, disculpa Edwin, sí, a ese profesional, antropólogo, guía, estudiador de las costumbres, ¿es la República Dominicana rica en historia religiosa? Claro que sí. Catolicismo. Claro que sí. De hecho, aquí se da la primera misa en el continente americano. O sea, aquí se inicia el catolicismo. La evangelización de América se inicia en la República Dominicana. ¡Qué emoción! En aquel momento conocido solo como la isla de Santo Domingo, la Española, como se le llamó. Anteriormente tenía nombres aborígenes como Babeque, Haití, etcétera. Ya luego nombrada por el almirante como la Española. Entonces, llegan las órdenes religiosas, llegan los dominicos, llegan los franciscanos, llegan los jesuitas, llegan los mercedarios, cada cual trae su propia misión de trabajar en la isla, qué hacer, en qué área, ¿no? Iban a trabajar. Y cada una de estas órdenes religiosas estampó su huella en América, nos deja el primer monasterio franciscano, por ejemplo, del continente americano, la primera iglesia dominicus de todo el Nuevo Mundo, y la Catedral de Santo Domingo. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que es el primer santuario mariano del Nuevo Mundo. Muy hermoso. En La Vega y también en la misma ciudad colonial, en la ciudad de Santo Domingo, en la iglesia de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, que es una de las iglesias más bellas que tiene la ciudad colonial. Estas iglesias no son centros de peregrinación per se, a excepto de el Santo Cerro de La Vega, porque la peregrinación ya tiene una estructura, ¿no?, un poco diferente a lo que es una actividad religiosa normal. En la iglesia de la Catedral de Santo Domingo se hacen procesiones, por ejemplo.
como también se hace en otras iglesias de la ciudad colonial. ¿Y en Johnstown no? Sí, bueno, como iglesias se dan, ¿no? Se dan estas peregrinaciones. Ahora, cuando hablamos se hacen las procesiones, uh-huh. Pero cuando hablamos de peregrinación ya estamos hablando de otro tipo de actividad. Okay. Por ejemplo, el Camino de Santiago es característico porque es un lugar de peregrinación. El mismo caso que se da en Portugal, uh-huh. Que se da en el Vaticano, que se da en diferentes puntos del mundo católico, que van personas a hacer peregrinación, que ya van con una actividad, una... O sea, una entrega diferente a ir, por ejemplo, a una actividad de una misa. Y duran varios días allí. Función. Claro. Sí, el Camino de Santiago son varios días. Por eso es una ruta, porque son varios días. Como tenemos un Camino de Santiago, como tenemos peregrinación, inclusive la Meca, y para cultura general, esos musulmanes tienen que hacerlo una vez de por vida. Sí, ellos tienen que hacerlo. Hay que ir aunque sea una vez. Nosotros los dominicanos católicos que somos tan creyentes en esa Santa Madre de Dios, allá en la Altagracia, tierra de Monseñor Pablo Sedano. Que le debo una visita en estas. Sí, tengo que ir. Yo también estuve allá hace un par de días. Pero has escuchado, Edwin Aristi, de que dominicanos han iniciado un movimiento de hacer una peregrinación en conjunto como... Vamos a armar un viaje de peregrinación desde Santo Domingo, desde el Cibao, dirigiéndose al este, allá la catedral. Se hacen, cada año se hacen en la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, en diferentes poblados de nuestro país, donde Nuestra Señora de la Altagracia es la Santa Patrona. Se hacen ese tipo de manifestación, se dan peregrinaciones y se dan procesiones también. A diario... La iglesia, la basílica de Nuestra Señora de la Altagracia es visitada por cientos de personas, sí. Que va movido por esta fe a pedirle a Nuestra Señora de la Altagracia. Sí, pero de manera individual. Sí, y también en congregaciones, o sea, ¿sí? Se dan, claro que sí, congregaciones que se reúnen cada año y que preparan su calendario de actividades para exactamente el día de Nuestra Señora de la Altagracia, pues ir en procesión o ir en peregrinación hasta la iglesia, ¿no? Hasta el altar de uh-huh. Nuestra Señora de la Altagracia, hacer las ofrendas, hacer las entregas, los sacrificios que ellos prometen hacer para luego pedir, ¿no? A la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia las diferentes cosas que ellos y necesidades que tienen, ¿no? Porque lo he visto que empiezan desde la catedral hasta la iglesia, sí. De la Altagracia. Por ejemplo, en el este se da desde el Ceibo, uh-huh. Y se van caminando. Se van hasta sí. hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia. Y se, por ejemplo, la ofrenda de los toros, que es una de las actividades muy conocidas en el lugar, ¿no? Uh-huh. Que se lleva una gran cantidad de ganado, de vacas y de toros, a ser ofrendado a la iglesia, para que luego la iglesia pueda subastarla y hacer un sinnúmero de actividades con ella y pues invertir el dinero en la misma iglesia y en la gente, ¿no? Monseñor sí sabe de eso, Pablo Sedano, porque él es de por allí. Él vivió todo eso y lo ha vivido muchas veces. Edwin. Sí, no, perdón. Yo creo que ya hemos pues finalizado con el tiempo, pero no contigo. Así que tienes una invitación abierta a volver aquí. Si tienes pues alguna actividad o conoces de alguna actividad o de algo que sea nuevo, novedoso, uh-huh. Para nosotros los católicos que querramos, ¿no? Pues incluir en nuestras vidas, en nuestras vacaciones, en las vacaciones de los niños quizás, pues hacer algo diferente uh-huh. Y mostrarle a los niños cosas interesantes y que van a quedar en sus vidas. Ah, ¿algún dato, Edwin? Y discúlpame, siguiendo sí. Esa misma línea de Hilda, ¿algún dato católico que sea poco conocido? Bueno, por ejemplo, la actividad de Nuestra Señora de la Altagracia en República Dominicana, nosotros hemos venido... visitando la iglesia de la Altagracia 21 de enero. Uh-huh. Pero 21 de enero es simplemente una fecha en el cual un general español gana una batalla a un general francés. Este general español, que es devoto de Nuestra Señora de la Altagracia, mueve la fecha de celebración de la Altagracia, que es en agosto, hacia el 21 de enero. Oye, y es a partir de la batalla de Limonade, como se le conoce. Que nosotros los dominicanos tenemos la celebración de Nuestra Señora de la Altagracia el 21 de enero. O sea que es cuando mayor cantidad de feligreses van a la iglesia. ¿Pero la fecha real es? Es en agosto. ¿Qué día? Si mal no recuerdo es el 16 o el 14 de agosto. O sea, ¿y el 16 de agosto qué fecha? O sea que fue prácticamente producto no de una actividad. Es un dato muy curioso de la historia dominicana. Incluso yo soy de los que digo que Nuestra Señora de la Altagracia es una virgen muy dominicana. Así es. Así es nuestra. Claro.
Edwin, tienes una invitación abierta. Siguiendo sus huellas es un programa tuyo. Y tú nos vas a traer mucha información. Y de sus colegas. Y de sus colegas, en verdad. Para mí es un placer, de verdad. Gracias. Sigue consiguiendo sus huellas porque este y todos los dominicanos tenemos un compromiso de investigar, de amarrar nuestras culturas y de conocer mucho más de lo que tenemos. Edwin Ariza, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No se vaya, que siguiendo sus huellas tiene mucho más.